Tus padres se murieron, ay, qué pena, te abandonaron. Y luego tu hermana, por irse de facilita, te dejó abandonado en un internado donde nadie te quería. Y tú llegaste solo a este pueblo. Que no se te olvide que tú sin mí no eres nada, ni nadie. La hermana Juana no es monja. Te amo. La madre Lourdes tiene un tumor en el cerebro. No le debo nada a nadie, ni siquiera a tu honrosa familia. Lo único que te queda ahorita es el nombre, Susana, porque el poder lo tengo yo. Cuidado. Y me entero de que andas saliendo con algún otro, de que andas viendo a algún otro, o siquiera de que estás pensando en alguien. Porque entonces sí, me voy a enojar bastante y hasta puedo matarlo, ¿eh? Toda la casa huele a ella, José Luis. ¿Y qué importa que huela la casa? ¿De quién es la casa? ¡Es mi casa! Yo puedo meter a quien se me pegue la gana, ¿eh? Yo siempre voy a estar con usted. Hola, Lorela. ¿Esto era todo lo que había en la caja? No, había muchísimo dinero, más de lo que yo pudiera imaginar en mi vida, te lo juro. Me encantas, Dolores. ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿Quién es Dolores? ¿Quién demonios es Dolores? Me encantaría darte un beso, ¿sabes? Me gustaría ver a mi hermana, conocer a mi sobrina, abrazarla. Voy a encontrar la forma para que puedas hablar con ella. Te lo prometo. Padre, Tina y yo somos policías. ¿Qué hace una monja como tú coqueteando en la calle o en cualquier lugar con un tipejo como Bermúdez? ¿Eh?